Lo puede decir conmigo la primera frase. Can you say with me the first phrase? En el amor. Says, in, no hay temor. In love, there is no fear. Eso es poderoso. o sea lo que está diciendo que en el amor it no see, hay temor. That if, there is no fear in love. Nosotros hemos creído. But we have believed. Hemos recibido we have el amor de Dios. The love of God. Porque el amor de Dios, because the love of God, se ha perfeccionado en nosotros. Has been perfected in y us. Y si el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros, and because the love of God has been perfected in us, en ese amor, in love, porque Dios es amor, because God is love, ahí no hay temor. There is no fear. ¿Qué es lo que me va a librar a mí del temor? Is Entender que en el amor no hay temor. No fear. Cuando hay verdadero amor en una relación. Cuando hay un amor entre un hombre y una mujer que están casados. Cuando hay amor entre los amigos. In, in Cuando es el verdadero amor de Dios en nosotros. No hay temor. Fear. No hay temor que la, que la relación va a fracasar. There is no fear that the, the going to fail. No hay temor de que mi amistad con fulano va a fracasar. There's no fear that my friendship with somebody else is going si to fail. Si hay temor, if there is fear, no hay amor. There is no love. Y si hay temor en ti y en mí, and if there's fear in you or in me, es que el amor es que el amor de Dios. Of God Todavía no está perfecto. No está completo en mi entendimiento. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Para echar fuera el temor, fear, tengo que madurar en el conocimiento de lo que es el amor de Dios para mí. Mira lo que dice aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cast out all fear. O sea, ¿qué es lo que echa fuera el temor de mi vida? What is it that cast out fear? El perfecto amor. The perfect love. ¿Y cuál es el perfecto amor? Ya lo, ya lo, ya lo leímos. the perfect love? We read it. Es el amor de Dios. It's the love of God. Entonces cuando Dios, cuando el amor de Dios está en nosotros, so us, y ese amor ha sido perfeccionado en mi conocimiento, that love has been perfected to my uh, knowledge, to y en lo que yo ending, he recibido, what I have received, entonces no hay temor al castigo. So there's no fear to, to um, Uh, to punishment Porque el temor lleva en sí castigo. because uh, fear involves torment so fear holds within itself el amor no carga temor. but love does not uh, carry fear Pero el temor but fear carga castigo uh, it has torment or punishment O sea, ahí te está diciendo que carga cada cosa Now, it what every, what thing, um, el amor no carga castigo. el amor no carga temor no hay temor en eso no no, no puede haber temor And love carry fear, no fear in love. en el temor in fear, siempre va a cargar castigo it always, uh, carries punishment, torment. de donde el que teme in, in he who fears, no ha sido perfeccionado en el amor. Has not been So, what is lacking when there's fear in us es que is that there needs to be a perfection of the love of God. ¿Y cuál es la perfección del amor de Dios? Que Dios es amor. That is love, que Dios me ama. That me, y que él ahora, now, en Cristo Jesús, Jesus, ya no hay castigo por el pecado. Para no porque, porque él me ha perdonado. Has me. Su sangre me ha limpiado y si camino en ese conocimiento in that entonces no tengo que tener temor en mi vida no porque el amor mismo itself, esa perfección hace que el mismo temor se ha echado fuera makes it that, uh, cast out. ese es mi mensaje para el día de hoy